Hoy estamos en el puesto número 6, primer día de cacería. Señores, estamos disfrutando, ¿eh? Vamos a seguir, que me lo pierdo. Bueno, compañeros, deciros que nos ha tocado hoy el puesto número 6, ¿vale? Estamos en una vaguadita y aquí el zarzal, pues supongo que empezará a entrar un poquillo más tarde. A primera hora no hay entrada. Aquí el zarzal empieza a entrar a partir de las 8 y algo. Así que nada, paciencia y vamos a ver cómo se da el día. Bueno, los puestos de los compañeros han empezado a tirar ya. Tengo a mi padre a mi izquierda. Este año nos ha tocado en dos puestos relativos, o sea, correlativos. Él está en el 7, yo estoy en el 6. Así que tendremos también a Lula con nosotros el año entero. Porque al estar con mi padre, pues también está con nosotros la perrita. A ver si empieza ya a aprender a cobrar y esas cosas. Bueno, aquí está el primero. A ver si puede, hombre. Vamos a ver. Escucha otro. ¡Paro! ¡Paro por atrás! Bueno, ya llevamos tres. Este, ese y otro que tengo ahí, que tengo que ir a por él ahora. Está colgado encima de una encina. A ver si tengo suerte y lo puedo recuperar. Me ha parecido ver uno ahí. El vuelo, el pájaro. ¡Anda, cone! No me digas que se ha quedado la encina, tío. Es el segundo ya, ¿eh? Está aquí. Está aquí. ¡Ay! Otro común, vámonos. Primeros días hay que tranquilizarse un poco en el tiro porque está uno un poquillo oxidado y se precipita uno más que la hostia. Eso es. Qué bien. Eso es. Así me gusta a mí. Venga, poquito a poco. Cóbralo, Lula. Cóbralo. Esa monita. Tráelo. Muy bien. Halo, chica. Tráelo. Muy bien. Venga, tráelo. Tráelo, Lula. Tráelo. Es mi perrita.
¡Icone! ¡Hostia! ¡Otro! ¡Y yo! ¡Me estoy calentando! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué bien! ¡Eso es! ¡Así me gusta a mí! ¡Venga, poquito a poco! ¡Cóbralo, Lula! ¡Cóbralo! ¡Entra, monita! ¡Tráelo! ¡Muy bien! ¡Halo, chica! ¡Tráelo! ¡Muy bien! ¡Venga, tráelo! ¡Tráelo, Lula! ¡Tráelo! ¡Es mi perrita! ¡Icone! ¡Otro! ¡Y yo! ¡Me estoy calentando! ¡Tráelo! ¡Venga! ¡Tráelo para acá! ¡Córralo! ¡Venga, tráelo! ¡Tráelo! Muy bien, tráelo, muy bien, chica. Shh, ya está. Venga, ahí este, ven, búscalo ahí, mira. Mira, mira, búscalo ahí. Búscalo ahí. Muy largo, tío. Búscalo, chica. Paro, pa, paro, arriba, arriba. No. Bueno, seguimos, está cogiendo ritmo la tirada. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 pájaros. Veo uno ahí, que está colgado en la encina, y otro en esa encina, que espero recuperarlo después. Llevamos 8 pajaritos. He herido 2 ahí. Que después iré a repasarlo porque ahí tiene que haber forzario. Menos más, y yo, es que pasa muy largo, ¿eh? No, este lo ha matado. El otro que yo que quería ahí, paro muy largo, tío. Paro. Porque le ha dado el tiro, pasa por este lado de la encina, tío. A Didi. Y entra por donde tiene que entrar, cae. Eso está claro. Bueno, otro pajarito más. Venga, poquito a poco vamos haciendo perchambre. Ya llevamos 10, creo. Ya llevamos 10. Aunque tenemos 2 pájaros perdidos. O 3 pájaros perdidos, creo. Pero bueno. Pájaro ahora entra. Es que el problema es que el pájaro aquí, como no entre por aquí, o entre por esa encina para allá atrás, va largo de. Va largo. Y lo que hago es que lo hiero, no lo mato. Entonces, no quiero ni tirarlo, porque es tan largo, se hieren los zorzales y ya lo pierde y no se aprovecha. Tengo de hecho 2 alicortados que han caído allá atrás. Después iré a buscarlo, pero que. Si tiras pájaros largos es lo que pasa, que los hieres y no los puedes cobrar. Y es una lástima. Es preferible dejarlos pasar y la semana siguiente. Sí, la semana siguiente, pues se aprovecha el zorzal. Dale, caña. Paro, paro, paro. El paro para muy largo. Venga, para abajo. Eso es. Otro zorzalito más. Vámonos poquito a poco.
¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! Para mí que ha caído, ¿no? ¿Ha quedado la encina o ha caído, Miguel? Ha quedado enganchado, ¿no? Ah, no, está aquí, está aquí. Está aquí. Bueno, primer ali rojo de la temporada. A ver si se ven algunos, hombre, este año. El año pasado. Ahora. Ahora. Me ha espantado. Me ha tirado a mi padre uno y ha espantado. Ahora. Ahora. El cruzado es otro ali rojo. Venían una collerita. Entra el pájaro muy cruzado. Y no entra bien el puesto, pero bueno. Eso es, buena. Qué buena, hijo. Qué buena. Muchos poquitos hacen. Muchos poquitos hacen queremos. Los pájaros pasan mal. Este lo vamos a cobrar. Este pajarito lo vamos a cobrar. Aquello por aquí. La referencia. Los primeros días de cacería está uno tonto del todo, ¿sabes? Porque resulta que pierde una referencia del zorzal cuando cae y de todas las cosas. Mira, aquí está. Más o menos le cuido la referencia, pero que los primeros días está uno más torpe que la leche. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito es, Quillo! La charra ha caído, el otro no. Porque estaba cobrando el zorzal. Anda que me falta bastante para hacerme un doblete. La charra ha caído. Me he quedado sin cartucho. Es una charra, ¿no? Hey. No tengo cartucho, Miguel. No tengo cartucho. Una charra preciosa, tío.
Un cequillo, un zorzal y una charra. Y me han pasado dos o tres más por la cabeza, lo que pasa es que no tenía cartucho. ¡Cállate, Miguel! Quita el pájaro, mira, ¿dónde está el pájaro? Hay que quedarse muy bien con las referencias y no pierdes paro de todas maneras. Coño, no va a entrar. Mira. ¡Ahora! ¡Ahora! Bueno. Ya llevamos un ratito sin tirar. Un ratito sin tirar. Puede venir otro. Normalmente tiras uno y después te vas a cobrarlo. Y en ese preciso momento, a la puñetera casualidad, que entra otro zorza. Y mejor, mucho más bonito y mejor que este. Otro común. Hoy creo que hemos abatido como mucho dos o tres, dos alirrojos, crean, dos. Dos o tres. El otro día vinimos, nos dimos una vuelta por aquí y vimos algunos bandos de alirrojos, pero que esos paros son de entrada, todavía no han llegado a entrar. Ni se han asentado, pero aquí cuando se asienta el paro y rojo, aquí disfrutas como un enano. Y si este año hay comida ya encargado, los olivos allá atrás, vamos a disfrutar de los alirrojos, ¿eh? Garantizado. Los primeros días no suelen haber muchos zorzales alirrojos, por lo menos en esta zona. Pero cuando avanza la temporada, empiezan a entrar zorzales alirrojos y es un disfrute, ¿no? Bueno, compañeros, hoy estamos con mi padre ya, que ya estamos acabando la tirada y hoy hemos disfrutado como enanos, ¿vale? Hemos hecho cupo, tanto él como yo. Hemos estado un poquito fallón hoy, que es el primer día, lo dicho, es que uno duerme poco, nada más que pensando en la fiebre de zorzal y la cosa que pasa. ¿Vale? Venga.